Estupenda forma de llenar el nuevo año, llenos de energía y buenas vibraciones. Y hablando de buenas vibraciones, un día como hoy es algo clásico para las predicciones del horóscopo para 99. Nuestros 12 invitados van a ayudarnos a hacer las predicciones del furor para los 12 signos del zodiaco. Y comenzamos con los dos primeros. Manolo, dime qué les espera a los Aries para 1999. Amigos Aries, en cuanto a la salud, en el 99 vais a manteneros en bastante buena forma, siempre y cuando no hagáis demasiados excesos. Por lo que se refiere al dinero, vais a andar más bien tiesos, administraos, porque además en el amor vais a tener un año muy turbulento, tanto para lo bueno como para lo malo. De todas formas, no os preocupéis, chicos y chicas Aries, porque Júpiter extenderá sobre vosotros su manto protector. Y ahora mismo Arancha les va a contar a los Tauro cómo van a empezar el año. Adelante. Vamos a ver cómo nos va a los Tauro. Este año todos los que tengan un Tauro a su lado están de enhorabuena. Chicas, estáis de enhorabuena. Porque en los asuntos del amor van a derrochar furor por los cuatro costados. O sea que esta es nuestra noche, vamos. Por eso mismo os aconsejo que os cuidéis como auténticos marajás si no queréis que vuestro cuerpo se resienta ante tanto ajetreo. Pero tampoco os paséis, no vaya a ser que el bolsillo se resienta. En resumen, un año muy movidito para todos los Tauros. Todavía quedan otros 10 signos que nuestros invitados irán repasando y antes de esto, todo eso será antes de las campanadas. Pero antes nos vamos a un pequeño descansito, a una publicidad. Volvemos enseguida. Señoras y señores, no sé si a ustedes les pasa lo mismo, pero cada vez que falta menos para el año 99, yo me voy llenando más y más de furor. Espero que a ustedes les pase lo mismo. Pero ahora vamos con más predicciones del zodiaco. Vamos con Géminis y Cáncer. Remedios, por ejemplo, que es Géminis, les va a contar a todos los españoles de este signo lo que les espera en el 99. Lo más grande del mundo. A ver. El 99, los Géminis, nos vamos a encontrar tan a gusto con nosotros mismos que vamos a pasar olímpicamente de los demás. Y del primero que vamos a pasar es de Caparrón. ¿Pero qué te he hecho yo? Y nos tenemos que aprovechar porque el dinerito, los parneses, vamos a tener mucho, chiquito. Lo más grande. Y a poco que nos lo propongamos, vamos a ganar mucho dinero. Pero en el asunto del amor, estamos más solos que la una. Hasta luego. No vamos a poder ser pecadores de la pradera, chiquito. Esto es un chiratazo. No digas tacos. Mucho dinero, pero bueno, poco amor. Remedios, dime por favor, ¿tú qué tienes en contra de mí? Yo, que todo el tiempo le estás dando cuartelillo a los chicos. Ahí, ahí. Así se habla. Don Raúl Sender le va a decir a todos los Cáncer cómo lo van a tener en salud, dinero y amor. Los Cáncer, este año, estaréis con el furor por las nubes. Lo que os va a proporcionar muchos éxitos en vuestro trabajo y, por supuesto, también en el dinerito, como decía antes, Remedios. Pero claro, con esa personalidad tan arrolladora, vais a conseguir sacar de quicio a más de uno y a más de una. No obstante, en el amor os esperan pasiones irrefrenables. Así que agarraos bien, nativos de Cáncer, porque el 99 va a ser para vosotros, repito, un año repleto de emociones. Pues a lo largo del programa iremos conociendo los restantes signos del zodiaco, pero ahora es el momento de seguir jugando y lo vamos a hacer